Y gracias a todas por, y a todos por sus intervenciones. Les voy a ir respondiendo, salvo algunos temas que han planteado de forma común, por orden de intervención. En primer lugar, la señora Oramas me preguntaba por el número de mujeres y niñas víctimas de violencia que han debido ser realojados en esta crisis. Los datos a nosotras nos llegan de las comunidades autónomas. Entonces, si no, vamos, creo que podemos conseguirlo por diferentes vías, pero nosotras en cuanto nos llegue se lo facilitaremos. Y sí le digo respecto a las mujeres que están llegando a Canarias y, en general, la situación que vive Canarias como uno de los lugares a los que, no solamente durante esta crisis, sino de forma habitual, pues llegan muchísimas mujeres en una situación de muchísima vulnerabilidad, que nuestra Dirección General de Igualdad de Trato está informada y atenta al asunto. Entonces, si usted piensa que necesitamos una mayor coordinación también a estos efectos, tanto en ese caso concreto que me está planteando como en general, no dude que va a encontrar toda nuestra colaboración. Yo me estoy implicada también, pero quien le corresponde llevarlo y hacer ese seguimiento es a la directora general, a la señora Bosao, y no dude, vamos, de que mi implicación es máxima, o sea que si usted requiere eso, colaboración en cualquier ámbito y en cualquier nivel del ministerio, la va a encontrar para ello, incluso aunque sabe que no tenemos competencias en ese ámbito, pero sí vamos a estar pendientes y en todo lo que sea de nuestra competencia vamos a ayudar y en lo que no vamos a trabajar porque somos parte del Gobierno, por tanto nos corresponde hacerlo. Respecto a las escuelas infantiles, estoy de acuerdo con la reflexión que usted hacía. Si me permite, yo creo que en general la sociedad española y también las instituciones durante demasiadas décadas hemos estado un poco ciegas a la realidad de la infancia y de la adolescencia. Somos una sociedad que en general, creo, piensa poco en los niños y niñas y las adolescentes como unos sujetos de derechos que, de forma adecuada a su nivel de desarrollo, también pueden participar de la toma de decisiones en la sociedad y también es importante que pensemos en ellos cuando definimos las políticas públicas. Sé que es una reflexión y que no le planteo, digamos, de forma inmediata una solución completa para ello, pero sí creo que prestar atención al derecho a la educación en la etapa 0-3, y es una de las cuestiones que también señalaba la señora Castañón, que es una etapa educativa, es decir, que lo que hacen los niños y niñas en las escuelas infantiles no es estar aparcados y quienes están a su cargo no están solamente cuidándoles, que por supuesto, y apoyando a su desarrollo emocional, que por supuesto, porque son edades de una preeminencia muy fuerte, ¿no?, de lo emocional, pero que están educando, y no solo cuidando, y que las escuelas infantiles tienen una función eminentemente educativa y que, por tanto, hay que dignificar y hacer posible en el contexto de esta crisis las condiciones de trabajo, fundamentalmente de las mujeres educadoras infantiles, es para nosotros una evidencia y sabemos que hay que trabajar en ello. No siempre la competencia es estatal, lo digo porque ahora me voy a referir al planteamiento que ha hecho el portavoz del PNV, pero cuenten con nuestra colaboración para ello, porque somos conscientes de que vamos a retomar la normalidad y que van a abrir en algún momento las escuelas infantiles y que vamos a tener que estar atentas y que es un empleo feminizado, precarizado y que necesita atención por parte del Gobierno para garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas y para garantizar las condiciones de trabajo de esas mujeres. Entonces, usted me hacía una serie de propuestas concretas, protocolos para abrir, el costo plaza y valorar cómo eso puede trabajarse. Tomo nota y estemos en contacto en la medida en la que yo puedo, sabe que esas competencias no son mías, pero estemos en contacto para trabajarlo. La señora Bey me planteaba algunas cosas, me decía las políticas feministas no solo son políticas de mujeres, estoy completamente de acuerdo, de hecho yo creo que si un país hace políticas feministas mejora la vida de los hombres y de las mujeres y especialmente de los hombres y de las mujeres más vulnerables. El feminismo lo que está planteando son sociedades más justas y son sociedades que cierran las brechas de desigualdad. Me hablaba en concreto, por ejemplo, del convenio 189 de la OIT, me remito al acuerdo de gobierno, el compromiso es ratificarlo y me parece muy importante que haya mujeres trabajadoras del hogar desde la sociedad civil haciendo que a nadie se le olvide que ese convenio hay que ratificarlo, que lleva muchos años sin ser ratificado y que es un compromiso de este Gobierno, pero más allá, debería haberlo sido de todos los anteriores, ¿no? Porque es algo y de los que vendrán, ¿no? porque es algo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. Entonces, me remito al acuerdo de Gobierno, pero también quiero reconocer el trabajo de aquellas mujeres y de aquellas organizaciones de la sociedad civil que están ahí, como bien decían esta misma semana, empujando para que
que no solamente el Gobierno no lo olvide, sino para que el conjunto de la sociedad no olvide que a día de hoy hay miles de mujeres que están trabajando en una situación administrativa irregular, haciendo una tarea que es esencial de sostenimiento de los cuidados en los hogares y en unas condiciones que muchas veces se parecen más a la esclavitud que a tener un contrato de trabajo con condiciones dignas. Me preguntaba también por el racismo institucional y ahí hay una dirección general específicamente dedicada a la igualdad de trato que depende de este ministerio. Entonces, si quieren trabajar iniciativas concretas e ideas concretas, pueden estar seguras de que van a encontrar coordinación y voluntad por parte de este Gobierno y de esta dirección general. Hay un compromiso de Gobierno, que es la Ley de Igualdad de Trato. Yo creo que ahí podemos abordar algunas de las cuestiones a las que usted se refería. Seguramente no todas. Hay muchas que también tienen que ver con lo cultural, con lo social, con la educación. Pero bueno, creo que podemos trabajar en ello y lo que le invito es a que nos coordinemos, porque cuantas más manos y cuantos más esfuerzos haya en ese tipo de tareas, que normalmente suelen quedar en una esquinita de nuestra atención en las políticas públicas, más fácil será que salga algo completo, positivo y de garantía de derechos para todas las personas. Y respecto a las políticas trans, sobre las cuales también me preguntaban varios portavoces, alguno no lo ve ahora, pero bueno, me preguntaban varios, en el Gobierno no hay ninguna duda y me remito al acuerdo de Gobierno, porque para que ustedes vean, nosotros tenemos el compromiso de sacar una ley LGTBI y una ley trans. Ese es el acuerdo de Gobierno y no hay ninguna duda en ese sentido. Siempre que ustedes tengan alguna duda para ello, no, nosotros vamos a estar siempre a disposición para responder, pero creo que el acuerdo de Gobierno es una buena guía para saber cuáles son las cosas en las que el Gobierno tiene acuerdo y cuáles son las cosas en las que el Gobierno no tiene posición y tiene que tomarla o tiene que reflexionar sobre ello. La señora Izpurua me planteaba que no todas las mujeres hemos entrado a esta crisis de igual manera. Yo añadiría, ni hemos salido de igual manera o ni vamos a salir de igual manera si no hacemos nada para evitarlo. De ahí que de todos los aspectos que nosotras entendemos que las políticas de igualdad y el feminismo debe ocuparse, hayamos decidido centrar esta comparecencia, que no es una rendición de cuentas de la acción del Ministerio, sino un planteamiento de cómo debemos pensar las políticas públicas de aquí al futuro, no solo el Gobierno, sino las Cortes Generales, si lo que queremos es salir de esta crisis en condiciones de mayor igualdad y de mayor justicia social, pues tenemos que pensar en los cuidados. Y de ahí que hayamos decidido centrarnos en ese tema concreto. Porque si no atendemos a esto, no solamente es que no hemos entrado a la crisis de igual manera, es que, sobre todo, la forma en la que saldremos de la crisis será mucho más desigual. De eso todos los organismos internacionales no tienen ninguna duda, ¿no? Tanto al hablar de violencias machistas como al hablar de los cuidados, el planteamiento es o se hacen políticas públicas que tengan en cuenta los cuidados, que los sitúen como un eje central del desarrollo democrático y económico de un país, o seguirá recayendo sobre las espaldas de las mujeres y, por tanto, agrandaremos brechas, que me referiré a ello después en concreto con el teletrabajo y con la prestación a la que hacía referencia la portavoz de Esquerra Republicana. Y efectivamente, ¿no? La señora Izpurua decía, hay lecciones que pueden ser frágiles y que se nos pueden olvidar. Creo que tiene toda la razón. Y precisamente también mi intervención era un intento de conjurarnos contra el olvido, cómo hay que hacerlo, que es con políticas públicas, porque si algo comparto de las críticas, y ahora me referiré a ello, que hacía el portavoz del PNV, es que no basta solo con hacer visibles problemas que hasta ahora permanecían invisibles. Yo no desprecio, señora Aguirrechea, la posibilidad de nombrar en las Cortes Generales cosas que, desgraciadamente, y durante muchas décadas, han estado completamente ocultas. Y le pediría que no desprecie la posibilidad, simplemente el hecho de nombrar, porque para muchas mujeres la diferencia entre que permanezca invisible o que se nombre es sustancial. No arregla todo, yo soy muy consciente de ello, pero nombrar es muchas veces el primer paso para después poder legislar. Entonces, precisamente el intento que hacemos es el de conjurarnos contra el olvido, como pensamos que hay que hacerlo, que es nombrando, poniéndole el cascabel al gato, porque si no va a seguir oculto, va a seguir siendo una gran carabe de la que nadie se preocupa. Nos vamos a preocupar de la industria, nos vamos a preocupar de la recuperación de los autónomos, las autónomas, de las pymes, y eso es necesario, pero se nos va a olvidar quién plancha y quién hace la comida. Nombrar es el primer paso y después, efectivamente, hacer políticas públicas para obligarnos como sociedad a no volver a olvidar nunca más
que los cuidados son una tarea esencial y además, insisto, que nos ocupemos o no, se va a seguir haciendo. Por tanto, mejor ocuparnos para garantizar que se hacen condiciones de dignidad y que quienes los reciben en condiciones de dignidad. Me hablaba del teletrabajo. He hablado mucho con la ministra de Trabajo sobre el teletrabajo en estos meses. Yo sí pienso que puede tener, digamos, una buena legislación de trabajo a distancia en la que el Ministerio de Trabajo está y, por tanto, les pido que se remitan a la ministra de Trabajo para cualquier duda concreta al respecto. Ella ya lo ha planteado con total claridad, que está en proceso con su departamento de trabajarlo y nosotras estamos ahí trabajando con ella. Les insisto que he hablado mucho con ella estas semanas. Yo sí creo que hay ciertos aspectos del trabajo a distancia que pueden facilitar elementos de la conciliación y de la corresponsabilidad, pero cuidado con pensar que es una medida central en las políticas de conciliación y corresponsabilidad. Al menos así lo vemos nosotras. La experiencia de estas semanas nos demuestra que el teletrabajo para las mujeres, primero, que el teletrabajo no tiene consecuencias iguales para hombres y para mujeres. Muchas mujeres, el otro día me reunía con las Malas Madres, que son una asociación que trabaja por la conciliación y decían la mayoría de mujeres que nos han escrito agobiadas por esta situación que están viviendo, nos decían que parte de la sobrecarga que tenían era para ayudar al teletrabajo de las parejas cuando las parejas son hombres. Yo no tengo datos y, por tanto, no voy a referirme mucho más a, digamos, a lo que son impresiones que a mí me transmiten los colectivos con los que me he reunido, pero que creo que sí sustancian una realidad, aunque no tenga datos para afirmarlo, ¿no? Sé que es más endeble mi planteamiento si no les aporto datos, pero no lo quiero dejar de decir porque, además, es algo que me han transmitido los colectivos sociales, ¿no? Pero no solamente hemos visto que puede ser una trampa para las mujeres, porque es teletrabajo no significa que puedas estar con el niño o la niña encima o dándole de comer y a la vez trabajando, ¿no? O con una persona dependiente que esté a tu cargo. Teletrabajo significa que tienes que tener unas condiciones laborales dignas en tu casa para poder hacer frente al trabajo y hay muchos aspectos ahí que regular, ¿no? Pero además hay una cosa que nos preocupa y con esto intento enganchar, a riesgo de irme a la intervención de la portavoz de Esquerra Republicana, nos preocupa mucho que las medidas que propongamos impliquen la salida de las mujeres, porque aunque sean medidas neutras, sabemos que van a hacer uso de ellas, al menos inicialmente muchas más mujeres que hombres, impliquen la salida de las mujeres físicamente del espacio físico de trabajo. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que, digamos, en un trabajo, en el ámbito laboral, no solamente existe la diferencia entre tener o no tener trabajo, también existe la posibilidad de tener, la posibilidad de promocionar, la asunción de responsabilidades. Si las mujeres están en casa trabajando, que yo no digo que no pueda ser en algunos casos, especialmente en determinados sectores sociales, una facilitación, porque las horas de desplazamiento, por ejemplo, del trabajo al domicilio y viceversa, se pueden ahorrar. Tenemos miedo de que la ausencia de las mujeres en el puesto físico de trabajo derive en que, bueno, las propias relaciones sociales en el ámbito de la empresa dejen de contar con ellas para determinadas tareas, para una asunción de mayor responsabilidad, para la promoción en el puesto de trabajo, etcétera. Entonces, no vamos a dejar de colaborar con el Ministerio de Trabajo en legislar sobre el trabajo a distancia y sobre otras muchas cuestiones que tienen que ver con el ámbito de trabajo, pero tanto la ministra de Trabajo como yo compartimos que el objetivo de las medidas que propongamos tiene que ser no solo garantizar la posibilidad de conciliar y de corresponsabilizarse y de cuidar en igualdad, sino también el derecho a la presencia física en el lugar de trabajo. Porque eso, a día de hoy al menos, es condición de posibilidad. Primero, no en todos los trabajos se puede conciliar y, segundo, a día de hoy, incluso en los trabajos en los que sería posible conciliar, teletrabajar, la condición de posibilidad de muchos elementos que se dan dentro de las empresas, como la promoción o la asunción de determinadas responsabilidades, el liderazgo de los equipos, requieren un tiempo presencial, unas relaciones informales que, si solo teletrabajan y las mujeres serán las que más lo asuman, pues se va a complicar. Entonces, no sé si comparten esa perspectiva y si quieren podemos trabajar en ello, porque hay muchos grupos que han hecho referencia a esta cuestión. Ya les digo que en esto yo aporto lo que puedo y lo que sabemos en nuestro departamento a la ministra de Trabajo, que por otra parte son unas grandes especialistas en esto, o sea que lo van a hacer bien, estoy segura, pero que sepan que esa es nuestra perspectiva y la perspectiva con la que estamos trabajando. Y precisamente por eso nos ha costado, entre otros factores, pensar en esa medida del permiso remunerado. Porque aunque sabemos que hubiera podido suponer un alivio ante una situación de emergencia, que somos
conscientes de que ha quedado sin resolver en estos meses, y hago autocrítica porque somos conscientes de ello, nos daba miedo que impulsar ese tipo de medida pudiese significar que, aunque evidentemente esa medida se haría para que el cuidador principal se quedase a cargo recibiendo una prestación, el cuidador principal, en un porcentaje altísimo de los casos, al menos esa era nuestra hipótesis, iban a ser mujeres. Y pensábamos que la consecuencia directa de ello sería que en pocos meses la brecha en el mercado de trabajo se agrandaría y que eso no sería fácil de volver a acortar, porque cuando tú pierdes un empleo o cuando tú reduces mucho tus horas de trabajo en el empleo con la facilidad de que tienes una prestación, después volver cuesta más. Las mujeres que tienen o han tenido hijos e hijas lo viven, ¿no? Incluso cuando tú tienes el derecho a tu baja, a tu permiso de maternidad, no es una baja, es un permiso de maternidad, la vuelta al trabajo, incluso aunque tengas garantía de que vas a continuar en el trabajo, no es complicada solo por el miedo a perder el empleo. Es complicada porque de repente hay otra persona que ha asumido tus tareas, porque de repente como ya tienes un hijo o una hija y ya una vez has dicho que te ibas y que hacías menos horas, pues ahora te dan menos responsabilidades por si acaso un día el niño se pone mal o la niña se pone mala. Y entiéndanme, no quiero criminalizar esas prácticas, aunque sí las denuncio. Quiero decir que, por desgracia, eso es lo que pasa en España ahora mismo y que hay que conjurarse para revertirlo. Entonces, por eso hemos sido muy reacias a hacer ese planteamiento. Sobre la intervención del señor Aguirrechea, desde el respeto, mire, yo no sé por qué ustedes utilizan de forma sistemática el activismo como un demérito para ocupar una responsabilidad institucional. A mí me parece que es tan legítimo el que viene de la empresa privada y de haber ocupado un altísimo cargo y después pasa a la política, que el que antes de formar parte de la política institucional y desempeñar responsabilidades institucionales ha hecho tareas de activismo social, ¿no? Me parece que no hay por qué hablarlo y tratarlo de forma despectiva. Nunca he escuchado en esta Cámara a alguien criticar, oiga, usted en esta Cámara parece un gran empresario, no parece un parlamentario. Usted en esta Cámara parece que viene a defender los intereses de las grandes empresas, no parece un parlamentario. Nunca he oído eso. Sin embargo, he oído demasiadas veces que usted parece un activista o una activista en lugar de un ministro, una ministra o un portavoz parlamentario. Y no lo entiendo, de verdad que se lo digo, que es que me parece incluso que en esta Cámara había sobrerepresentación de unos por sobre otros y que está bien que las cosas se equilibren y se diversifiquen y que eso no es algo malo para el país, es algo bueno para el país. Y como le decía antes, tampoco me parece despreciable nombrar. Yo no soy ingenua. Sé que mi tarea es aportar también soluciones y creo que algunas propuestas les he lanzado. Algunas son más inconcretas. Hacer un gran pacto por los cuidados, es verdad, eso puede terminar en nada o puede terminar en un pacto del calibre del pacto contra la violencia de género. Yo sé que no, lo que digo puede tener diversos caminos. Mi objetivo, mi propuesta, es que consigamos articular un pacto del compromiso del de la violencia de género. ¿Podemos conseguirlo o no? Y es verdad que es inconcreto. Incluso que cuando hacemos un pacto de semejantes características, una cosa es pactar y terminar poniéndolo en un papel y otra institucionalizar, en el caso del pacto contra la violencia de género, institucionalizarlo y convertirlo en una política pública que se hace desde el Gobierno central hasta el último ayuntamiento, ¿no? Pero no desprecio la posibilidad de nombrar cosas que hasta ahora han sido invisibles y que en esta Cámara no se han nombrado nunca. Posiblemente en décadas de parlamentarismo sea de las pocas horas que se han dedicado específicamente a hablar de cuidados. Entonces, yo no desprecio nombrar e insisto, algunas cosas concretas sí les he propuesto. Les he propuesto que trabajemos no solamente sobre ese pacto, sino sobre una ley de tiempo corresponsable. Les he propuesto que trabajemos, y eso no es una competencia del Gobierno de España, sino de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, en sanidad. Les he propuesto que trabajemos en educación infantil. Es decir, algunas propuestas les he hecho. Otra cosa es que no les gusten, que también es legítimo que debatamos sobre ello. Pero creo, insisto, primero, que hay que no despreciemos nombrar determinadas cosas que han permanecido invisibles durante demasiado tiempo para las políticas públicas y, segundo, que honestamente la realidad de mi intervención inicial les puede gustar más o menos, pero propuestas haylas y si quieren las debatimos y podemos llegar a concretarlas o no y a un mayor acuerdo o menor entre los grupos, ¿no? Pero yo alguna solución he propuesto, siendo que tampoco me creo omnipotente. Un problema que lleva siglos sin resolverse no lo va a resolver una ministra de Igualdad por muchas propuestas que plantee. Por eso, precisamente, les planteo que es necesario buscar una alianza fuerte entre las Cortes Generales, entre el Poder Ejecutivo del país,
con la sociedad civil organizada, con los sindicatos, con las empresas, porque es que o lo hacemos en alianza o el problema es de una dimensión tan compleja que va a ser imposible de abordar, ¿no? Y usted planteaba un tema que sí es importante, dos en concreto, que también han planteado otras intervenciones y que contesto en esta misma. La primera es la sostenibilidad. ¿Cómo se mantiene? Pues ustedes tienen responsabilidad de gobierno en el País Vasco. Yo le propongo con una fiscalidad más justa, por ejemplo, con una fiscalidad más justa. Pensemos en que aporten más quienes más tienen y que las rentas de este país, perdón, la fiscalidad de este país deje de estar sostenida en las rentas más bajas y en los trabajadores y las trabajadoras por cuenta ajena. Los datos ahí son sangrantes. Entonces, yo le propongo, por ejemplo, que nos conjuremos para que este país deje de tener una fiscalidad que es injusta incluso respecto a la media europea. Trabajemos por una fiscalidad más justa. Me enorgullece que, como consecuencia de un debate de estas características, podamos concluir que lo económico es social y que si no hay una fiscalidad justa, no podremos hacer las políticas públicas que son necesarias para que vivamos en igualdad. Y, por tanto, que es posible que de esta comisión salga algún movimiento de voto cuando hablemos de fiscalidad, por ejemplo, para las grandes fortunas o para las grandes empresas o de contribuir a la reducción del fraude fiscal, que está concentrado en las grandes fortunas. Quizá esta comisión cambie algún voto, haga alguna reflexión en ese sentido. A lo mejor el Partido Nacionalista Vasco puede comprometerse con el voto a favor a esas iniciativas, porque yo creo que sería positivo para España. Y usted hacía otra reflexión. Lo privado y lo público. Me decía, usted está demonizando lo privado. Nada más lejos de mi intención, pero hay una constatación. Y es que los servicios públicos que se han privatizado en España, por lo general, eso ha supuesto un mayor gasto público y un peor servicio y una menor eficacia de esos sistemas. Eso por lo general. ¿Hay ejemplos muy positivos de colaboración público-privada? Faltaría más. Si es que eso es lo virtuoso, eso es lo que tenemos que alcanzar. En mi planteamiento de pacto por los cuidados no está excluido nadie, a no ser que se autoexcluya. Pero yo creo que todos y todas tenemos que poder formar parte de esto y debatir sobre esto, opinar y llegar a acuerdos sobre esto. Ahora, hay una realidad y una evidencia a la que también hacía referencia la señora Gamarra. Hombre, sus privatizaciones, sus recortes no han sido buenos para España. No lo han sido. Y no pasa nada. No pasa nada por reconocerlo. Si es que luego me referiré a su intervención, pero yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que usted ha dicho. Ojalá la hubieran escuchado usted, señora Gamarra, cuando el Partido Popular gobernaba en España. Ojalá la hubieran escuchado usted, señora Gamarra. Ojalá la escuchen los señores y las señoras que gobiernan de su partido en muchas comunidades autónomas. Porque si ustedes defienden cuando gobiernan lo mismo que usted ha defendido hoy en esta comisión, vamos a estar de acuerdo en muchísimas cosas, señora Gamarra. Pero hay una realidad que es bueno reconocer, y es que los recortes y las privatizaciones en general no han funcionado. Han supuesto un mayor gasto público y han supuesto un peor servicio para las personas en sanidad, en dependencia, en las residencias, y no pasa nada por reconocerlo, porque en esta comisión estamos precisamente para ver las cosas que no han funcionado, que se pudieron hacer de buena fe o de mala fe, ese es otro debate en el que yo no voy a entrar, pero que desde luego no han funcionado y que podemos corregir ahora, aprovechando que nos enfrentamos a una crisis que hay que resolver. Me planteaban la necesidad desde el Grupo Popular de más recursos, insisto en lo de la fiscalidad más progresiva. Me preguntaban por juicios de forma telemática. Ahí les invito a que hablen con la delegada del Gobierno contra la violencia de género. La señora Rosell está haciendo un trabajo desde hace muchas semanas en coordinación con Justicia, en coordinación con Interior, y aprovecho para agradecer a las personas de sus departamentos que están trabajándolo, porque nos preocupaban muchas cosas de la desescalada en relación a la violencia machista, que pude explicar en otra comisión. Es verdad que aquí no me he querido detener, pero sí. Las declaraciones telemáticas y en condiciones de seguridad son una de las cosas en las que estamos trabajando, y no solo, porque una de las cosas que pensamos que pueden ocurrir es que haya un repunte de la violencia y un repunte de las denuncias, tanto porque se denuncien situaciones que hasta ahora no se han denunciado y que se han vivido en el tiempo del confinamiento, como que la pérdida percibida de control del maltratador sobre la mujer pueda llevar a situaciones de violencia. Entonces, en eso estamos haciendo un trabajo desde hace semanas, desde antes de que empezásemos la desescalada, y les invito a que, si tienen alguna duda, bueno, que vamos, me lo preguntan o lo hablan directamente con la
la delegada de Gobierno, porque junto a Justicia e Interior están haciendo un trabajo de verdad que yo creo que es de felicitar. Y sobre prostitución, pues no he simplificado nada, a pesar de que yo discrepo y creo que además en el debate, que es un debate histórico del movimiento feminista y es un debate desde las entrañas en el movimiento feminista sobre la prostitución, yo discrepo del planteamiento que han hecho la portavoz de Esquerra Republicana y el portavoz que no le veo del Grupo Plural, pero es sano discrepar. Lo que me importa es que desde el departamento, desde el Ministerio de Igualdad, lo que hemos hecho no ha sido ser confusos, ni confundir, ni simplificar. Lo que hemos hecho es garantizar derechos. Garantizar derechos para las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, para las mujeres en situación de explotación sexual y para las mujeres en contextos de prostitución que se viesen en una situación de vulnerabilidad y necesitasen, por lo tanto, que la institución les protegiese de un derecho. Se lo digo discrepando de su planteamiento, pero incluso discrepando, que creo que lo vamos a seguir haciendo seguramente mucho tiempo, porque es un debate que el feminismo no ha sido capaz de resolver, y pensando que la posición que yo defiendo es la correcta, que no me han convencido todavía nadie de que piense lo contrario, pero incluso así lo que hemos hecho ha sido garantizar derechos. Me hablaba de la mirada transversal y puedo asegurarle que estamos en ello. En el ingreso mínimo vital hemos colaborado y muchas cosas que hacemos y que forman parte del día a día de la colaboración entre departamentos ministeriales en el Gobierno. Hay veces en las que conseguimos que la perspectiva de género sea mucha y que se note mucho, otras en las que no lo conseguimos mucho o no lo conseguimos nada. Y en eso estamos, y por eso también yo siempre les insisto en la necesaria participación de todas las instituciones, porque la perspectiva de género no es solo responsabilidad del Ministerio de Igualdad o del Gobierno de España, sino el conjunto de las administraciones. Del permiso retribuido ya le he hablado, del teletrabajo también. La financiación de la ley de dependencia no forma parte de mis competencias, pero que en eso este Gobierno está también comprometido. Y respecto al ingreso mínimo vital, que no es una renta básica, pues somos conscientes, pero también creo que es importante valorar que es el reconocimiento y el nacimiento de un nuevo derecho social en España y que tiene una entidad, una dimensión que creo que es histórica. Y a partir de ahí se pueden mejorar cosas, se pueden hacer las cosas mejor y pensar en extenderlo, pues le invito a que lo trabajemos y que lo trabaje más bien con los departamentos que corresponden, y yo estoy dispuesta a hablarlo siempre, ¿no? La señora Castañón hablaba del valor de lo educativo y de la salud mental. Quiero insistir en ello porque es muy importante, tanto del valor de la etapa 03 como de la salud mental. Respecto a la intervención de la señora Olona, yo creo que es profundamente irrespetuosa y antipatriótica. Usted pretende faltarme el respeto a mí, señora Olona, pero a mí no me importa. Yo vengo llorada de casa, se lo puedo asegurar. Cuando decidí participar de la política institucional, llevaba ya muchos años participando en política, fuera de la política institucional, en el activismo social, y de verdad que estoy preparada casi para cualquier cosa. O sea, que a mí no me ofende usted, señora Olona. Lo que pasa es que usted ofende con su forma de interpelarme al Gobierno legítimo de España. Y eso es poco patriota. Se lo digo honestamente. Ustedes deberían aceptar que la mayoría de España ha votado un Gobierno y que en la próxima contienda electoral veremos si ese Gobierno cambia o no cambia. Pero creo que es irrespetuosa y que además es un poco desubicada su intervención, porque usted viene a cuestionar mi papel, pero no se pregunta por el suyo. No le he escuchado ni una sola propuesta, señora Olona. Yo sí he traído propuestas aquí. Es que esto no es una sesión de control a mi Gobierno o a mi ministerio. Esto es una sesión en la que estamos pensando cómo reconstruir España. Entonces, creo que la que se ha desubicado un poco en lo que significa esta comisión, en cuáles son las tareas parlamentarias y en cuál es su función como representante, en este caso, de la tercera fuerza política del país, se lo digo con todo el respeto, señora Olona, creo que es usted que se ha desubicado y que ha venido aquí a hacer una intervención en la que no trae una sola propuesta. Poco patriótico también, porque yo creo que si ustedes piensan que este Gobierno está haciendo mal las cosas, lo mínimo es no solamente pensar en cómo criticar virtuosamente al Gobierno, que está bien. Es genial que haya cada vez formas más dramáticas y expresivas de criticar al Gobierno. Yo creo que eso es útil, pero hombre, alguna propuesta de cómo se podrían hacer las cosas diferentes podríamos debatir. Se lo he dicho muchas veces. Yo de ustedes espero, cuando les escucho, que vengan a proponer cosas de derechas y, en su caso, pues de extrema derecha. Ustedes pueden proponer, oiga, hay que hacer recortes, oiga, hay que privatizar,
oiga, hay que eliminar, hacer una amnistía fiscal inconstitucional, como hizo el Partido Popular cuando estaba en el Gobierno en la anterior crisis. A mí me parece que sobre eso es sano debatir. Yo estoy en contra, ya se lo digo claramente, y les intentaré explicar por qué. Y ojalá, a lo mejor ustedes me llegan a convencer o nos llegan a convencer a los grupos que sustentan la mayoría parlamentaria de esta Cámara de que es mejor las privatizaciones, los recortes o las amnistías fiscales inconstitucionales. Y a lo mejor yo les convenzo a ustedes. A lo mejor les convenzo a ustedes, pero por lo menos traigan alguna propuesta, porque para eso es, para lo que estamos aquí. Para eso es, para lo que estamos aquí. Y si hay una cosa que quiero decir, no a la señora Olona, porque no tengo la esperanza de convencerla, pero sí a las mujeres. La señora Olona ha dicho que ellas creen en la cultura del esfuerzo. Miren, en este país no hay una brecha en las pensiones del 30% porque las mujeres no se hayan esforzado. En este país no hay una brecha laboral del 22% porque las mujeres no se hayan esforzado. Si en este país hay una desigualdad estructural que hace que, como les decía antes, el 90% de los ajustes de jornada para el cuidado de niños, niñas o personas dependientes o mayores lo asumen las mujeres, no es porque las mujeres se esfuercen menos, señora Olona, es porque hay una desigualdad estructural que se llama machismo, patriarcado, nómbrelo usted como quiera, pero por favor no le transmitan a la sociedad, porque es una absoluta irresponsabilidad, que si una mujer no encuentra empleo o si una mujer no puede más con la vida porque tiene que trabajar, después limpiar la casa, hacer la comida, estar pendiente de si al niño se le ha quedado el pequeño el pantalón, si hay que comprarle la ropa de verano si es que puede, que si la mujer no puede más, no es porque no se esfuerce, es porque tiene una sobrecarga que es responsabilidad de la institución pública remediar y resolver. Y quiero que eso quede claro, porque si no, corremos el riesgo con este, digamos, para nosotras esto se queda aquí, se queda en un, usted me ha dado su opinión y yo me he cogido la mía, pero puede haber muchas mujeres que vean su intervención y digan, o sea, que lo que me pasa a mí es por falta de esfuerzo, que si yo no encuentro un trabajo digno es por falta de esfuerzo, que si yo estoy hasta aquí y no puedo más cuidando es por falta de esfuerzo. Pues no, señoras, sepan ustedes que si eso les pasa es porque este país necesita hacer políticas públicas que se ocupen de una vez de los cuidados, no porque ustedes no se hayan esforzado. Y creo que en eso, por lo menos en eso, podríamos encontrar un pequeñito consenso en el que empezar a articular una política pública en la que incluso hasta usted y yo llegásemos a estar de acuerdo. Respecto al Partido Popular, creo que ya he ido respondiendo a todo. Les digo lo mismo, señora Gamarra, o sea, yo estoy muy de acuerdo con la intervención que usted ha hecho, se lo digo honestamente, respecto a las deportistas, porque ustedes han gobernado muchos años y no han hecho nada. La desigualdad de las deportistas no se ha visto solo en esta crisis, se ha visto también en todos los años anteriores. Es como la de los cuidados, una crisis estructural que ahora se agrava, pero ustedes no han hecho nada para resolverla. Me ha hablado de las empleadas del hogar, nada. Las Kellys, nada. La trata, las sanitarias, pues si es que yo estoy de acuerdo con su intervención. Ojalá, de hecho, el Partido Popular piense como usted y entonces empecemos a hacer propuestas, porque todavía no les he escuchado una sola propuesta, señora Gamarra. Entonces, hoy, que por lo menos ha hecho un diagnóstico que yo, en muchos de los aspectos que ha planteado, comparto, vamos a ver si podemos llegar a algún acuerdo. Convendrá conmigo que es mucho mejor rescatar y proteger las rentas, como hemos hecho este Gobierno con los ERTEs, que rescatar a la banca, como hicieron ustedes. Compartirá que eso es mejor para el país y para la mayoría social del país. En todo caso... No tiene usted la palabra. Y mire, perdón un momento, señora ministra. Mire, de verdad, llevamos toda la sesión, llevan ustedes un diálogo, las dos, permanente, que de verdad es muy molesto en la mesa y para el trabajo de estos señores. Entonces, le rogaría que guardara un poquito el orden y si quieren hablar, pueden sentarse un poquito más para atrás y no molestan ni a estos señores que trabajan ni a nosotros. Muchas gracias. Continúe. Termino ya, presidente. Solo que le invito, señora Gamarra, de verdad, o sea, creo hoy he percibido un paso desde su actitud general en las últimas semanas de bronca constante. Usted me decía, es que usted es activista, no ministra. Lo que no son la oposición son ustedes, que están en la bronca permanente. Hoy he visto un paso. Han pasado de la bronca a intentar por lo menos hacer un diagnóstico que podemos o no compartir, pero que yo le digo que muchas de las cosas que ha dicho comparto. Vamos a ver si damos un pasito más y se convierten ustedes en una oposición normal que lo que hace son propuestas diferentes a las de este Gobierno, porque ustedes son derecha y además tienen competición en la extrema derecha y por tanto tienen que jugar con eso, y nosotros somos un Gobierno progresista, pero por lo menos he visto la posibilidad. Así que de verdad me tomo como positiva su intervención y le agradezco que la haya hecho así. Ojalá en serio les
escuchen a usted el resto de portavoces de su partido y los gobiernos autonómicos en los que su partido es el principal partido. Y termino citando esa renovación social de la que habla Miguel Llorente para nuestro departamento. Miguel Llorente, como no podía ser de otra manera, además de socialista y de haber representado y hecho y cumplido un buen servicio a España, es un referente en cómo hay que trabajar contra las violencias machistas y por las políticas de igualdad, y comparto su idea de que debemos renovar, y querría quedarme con eso. Esta crisis es también, y permítanmelo, porque es difícil hablar de oportunidad cuando hay personas fallecidas y personas que lo están pasando muy mal, pero creo que tenemos la obligación de pensar cómo salir de esta crisis de una manera que no relegue una tarea esencial como las tareas de cuidados a una cara B invisible, precarizada, sostenida en los cuerpos de las mujeres y sobre la que nadie ni siquiera se pregunta. Entonces, les invito de verdad que trabajemos en ese pacto, a que trabajemos con los agentes sociales, con los sindicatos, con las empresas, con la sociedad civil y con las Cortes Generales en un gran pacto por los cuidados que, oye, seguramente no lo resuelva todo, pero con que avancemos un poquito en protección de las políticas públicas de cuidados y en construir políticas públicas de cuidados que dignifiquen esa tarea y que dignifiquen a quienes los reciben, yo creo que habremos hecho un avance importante y le habremos dado un buen servicio a España. Muchísimas gracias.